continuamos aquí en el programa Primera Hora y la verdad, pues, tratando de concientizar, de informarnos, todo este un esfuerzo y para esta tremenda enfermedad que es el cáncer de mama, una asociación pues que tiene años en Mexicali, mujeres que viven obviamente emprendiendo campañas, actividades inalcanzables los 365 días del año, pero en especial este mes. Muy buenos días, Claudia, bienvenida. Bienvenida, muy buen día. Encantados de tenerte aquí. Hay gracias diferentes formas de apoyar, cuéntanos. Así es. Bueno, en mi caso, les comento que en la fundación tenemos varias actividades que todo el año realizamos pues para poder ayudar nosotros a estas mujeres, ¿no? Claro. Por mi parte, yo soy diseñadora de accesorios y yo casi soy de las fundadoras de la Fundación Mujeres que Viven, orgullosamente. Para mí ha sido una bendición porque pues yo puedo colaborar, pero también a mí pues me da la satisfacción, ¿no? Uh-huh. Yo colaboro con la colección Rosa que tenemos en la tiendita Rosa de Águilas de Mexicali. Uh-huh. En esta tienda se venden productos para hacer campaña todo el año, ¿no? Pero en el mes de octubre, pues, hemos sacado las diferentes líneas. Por ejemplo, estos corazones, el corazón que se está viendo en pantalla, el grande, se llaman corazones generosos. Es un corazón de barro. Okay. Con vidrio soplado, es hecho por artesanos mexicanos y yo lo integro a mi trabajo y a su vez pues lo integramos a la colección de lo que es la línea rosa de Mujeres que Viven. Claro, alusivo a la concientización, pero además con un toque elegante, diseños únicos y que, por cierto, Marta trae una pulsera y el anillo que se ven, lucen hermosos. Ay, es claro. Decir, al adquirir estos productos también estamos apoyando porque el apoyo a todas estas mujeres que están pasando por este proceso, que además es un proceso físico, es un proceso sentimental, emocional más que nada y sobre todo que afecta también a todo su entorno familiar. Claro que sí, porque la mujer, pues, somos el pilar de la familia. Claro. ¿No? Entonces, al estar siendo agredidas por una enfermedad como es el cáncer de mama, la sociedad se descontrola, porque los niños se descontrolan, los esposos, todo el mundo. Claro. Entonces, esta colección se dedica al 50% a la causa. Con estos fondos, bueno, como no sé si ustedes saben, pero nosotros compramos pelucas, se adquieren muchísimas productos que se necesitan para ayudar a estas mujeres en su totalidad. Desde okay. antes, desde la detección temprana, prevención y ayuda psicológica cuando están pasando por el problema. O sea, la ayuda es enorme. Integral. De veras que si se quieren acercar a la fundación, sería muy importante que vean y que ayuden con un granito de arena. Por ejemplo, yo manejo cosas muy económicas y manejamos cosas más caras porque pues hay señoras, por ejemplo, este mes tenemos varios eventos y hay noches de gala en las que las señoras quieren ir de rosa, ¿verdad? Claro. Haciendo alusión a lo que es el mes del cáncer de mama. Entonces buscan un accesorio más llamativo, más nice. ¿No? más detallado. También y igual va la mitad va a la fundación, a la pobre. Entonces, ¿estos productos podemos encontrar dónde? En la tiendita Rosa de Águilas de Mexicali. En la tiendita Rosa. Excelente, y bueno, también aparece el teléfono. Sí, así es. La verdad es que pues también el que se una una mujer tan talentosa como tú, Claudia Mangarres, de verdad que es sinónimo de apoyo y el que usted se involucre del otro lado. Nosotros las mujeres, pues sí, entre la vanidad y lo que dices, una noche de gala, todo lo que amerita estos accesorios, créanme que doble satisfacción o triple satisfacción cuando sabemos a la causa a la que van evocados. Así es que hay una gran variedad. Yo los invito a que visiten ahora que estamos en plena temporada con nuestros águilas, pues hay que ir y hay que conocer esta línea rosa que está increíble, increíble. Estas gracias. Son solo algunas muestras y como muestras así de botón, puede encontrar cualquier tipo de accesorio que lo puede llevar
los 365 días del año, ¿no? Claro. Sí, la bandera rosa por todo el año en esta lucha inalcanzable. Así es, Claudia, muchísimas gracias, bueno, y gracias sobre todo, gracias por visitarnos y gracias por ser partícipe de esta gran campaña nacional que de verdad todas esas mujeres que ponen algo como tú con tu trabajo, con tu talento, es de aplaudirse. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias también a la vida por permitirme a mí cooperar con mi granito de arena. Claro. Y los muchas invitamos gracias a todos a que apoyen. Claro que sí. Aunque sea un día al año. Muchísimas gracias. Continuamos con más. Gracias a ustedes.